Buen día, hoy les voy a contar algo que para mí es muy querido, que es el milagro eucarístico que pasó en la parroquia de Santa María el 8 de mayo de 1992, y donde yo fui uno de los testigos, porque yo me ordené el 4 de agosto de 1991 y el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Guarrachino, me designó vicario en la parroquia de Santa María, en el barrio de Almagro. Y entonces, el 15 de agosto, el Día de la Virgen, fui a la parroquia y recién empezaba mi sacerdocio. Éramos tres sacerdotes y un diácono. El párroco era el padre Juan Salvador Carlomagno, sacerdote extraordinario, que quiero mucho, que vive, que está en la diócesis de Avellaneda. Después éramos dos vicarios, el padre Eduardo Graham y yo. Y después había un diácono que era Marcelo Tomaino, que falleció hace unos años, siendo que era el más jovencito de todos nosotros. Bueno, les voy a contar a medida que vaya saliendo, como lo recuerdo, así un poquito cronológicamente, y después te voy a hacer una reflexión sobre este tema. Muchas veces lo he contado, porque después de tener varios años en que no podíamos contarlo, teníamos que guardar secreto hasta que la iglesia se expresara. Cuando la iglesia nos permitió contarlo, también siguió un poquito esa inercia de no contarlo. Pero cuando murió Marcelo Pablo Tomaino, el diácono, yo pensé, bueno, nos iremos muriendo todos, ¿no? Piensen que esto pasó en el año 92, así que ya son muchos años. Y entonces dije, bueno, mejor lo cuento, ¿no? Cada vez que me piden lo cuento. Bueno, y esta vez se los voy a contar a ustedes a través de este canal. El 1 de mayo de 1992 era un viernes, era primer viernes de mes, y era el día de San José Obrero. Y entonces estaba celebrando la misa, el párroco y el ministro de la Eucaristía vio que al lado del sagrario, sobre el corporal, que es ese pañuelo blanco sobre el cual se apoya el copón, había dos pedacitos de hostia, como si fueran dos medialunitas, ¿no? Es decir, dos pedacitos de hostia que se habían caído, evidentemente, al pasar de un copón al otro, que como las hostias son blancas y el corporal es blanco, posiblemente no se dio cuenta quién lo hizo. No sabemos exactamente cuándo pasó. Entonces le avisa al párroco y el párroco decide ponerlas en una tinajita con un poquito de agua y guardarlo en el sagrario. Es normalmente el procedimiento que tenemos cuando encontramos algo que no sabemos exactamente si está en buen estado, si no está en buen estado, una hostia, la ponemos en agua, con el tiempo se diluye. Se hace como una baba, es decir, desaparece la presencia eucarística al desaparecer las especies de pan y de vino, y entonces eso se echa en una planta en general, se purifica ese copón y de esa manera se resolvió, ¿no es cierto?, el tema. Bueno, la cuestión es que las ponen en el sagrario y durante toda una semana los cuatro, los tres sacerdotes y el diácono, cuando abríamos el sagrario para reservar la Eucaristía, mirábamos a ver qué había pasado y no, estaban en el agua los dos pedacitos de hostia sin disolverse. Eso es bastante común, que lleve un tiempo en disolverse, depende un poquitito de lo frescas que están las hostias. Así que pasó una semana y eso estaba intacto. Bueno, entonces llegó el 8 de mayo, el viernes de la otra semana, que daba la casualidad que ese viernes era
el día de la Virgen de Luján, de la patrona de la Argentina. Y entonces yo celebré la misa a las 8 de la mañana y la verdad no me fijé. Y después celebró la misa de 10 de la mañana el padre Juan Carlomagno, el párroco, y entonces él sí se fijó y encontró que esto había cambiado. Lo guardó dentro del sagrario, subió a la casa parroquial, en donde se encontró con el diácono y conmigo, y entonces nos dijo, vayan al sagrario a ver qué ven. Nos lo dijo un poquito entre risueño y nervioso, vieron que algunas veces cuando estamos nerviosos medio como que hacemos una sonrisa. Y Marcelo y yo bajamos diciéndonos, uy, ¿qué habrá comprado Juan? Pensábamos que nos íbamos a encontrar con un cupón nuevo o con, qué sé yo, alguna cosa, alguna novedad que hubiera puesto Juan, por el modo en que nos lo dijo, ¿no? Pero cuando abrimos el sagrario y nos encontramos esto que nosotros sabíamos que habían sido esas dos hostias, bueno, era como un coágulo de sangre que estaba en el medio del agua. Ese coágulo tenía como unas pelucitas blancas arriba y era como si la hostia se hubiera unido, los dos pedacitos de hostia en uno, como si hubiera explotado, como si de adentro de la hostia hubiera salido carne con sangre y había esquirlas de esa explosión, ¿no es cierto?, en las paredes de esa tinajita. Es decir, era algo muy inusitado, algo que evidentemente era sorprendente, y entonces subimos, le dijimos a Juan, mira, sí, para nosotros eso es sangre. Y entonces Juan, que es un hombre que nos enseñó a vivir esto dentro de la iglesia, y realmente para mí que estaba recién ordenado fue muy lindo ver cómo él manejaba la cosa, llamó al obispo. El cardenal en ese momento era el cardenal Quarracino, pero estaba de viaje. Entonces habló con el vicario general, que era Monseñor Mirás, que después fue el arzobispo de Rosario, pero en ese momento era el vicario general, obispo auxiliar de Buenos Aires. Bueno, Juan le cuenta, y entonces Monseñor Mirás le dice, bueno, no sé, llama a un médico. Y entonces, como el diácono había tenido mal de Hopkins, el cáncer de ganglios, había una médica, oncóloga, que vivía bastante cerca, la doctora Isabel Boto, y que acostumbraba a venir cuando la necesitábamos, entonces la llamamos por teléfono, vino inmediatamente, le explicamos qué era lo que había pasado, entonces ya lo miró, cuando lo miró dijo, esto es sangre, y si es sangre, sangre de Cristo. Me acuerdo de esas palabras, ¿no? Porque eran conmovedoras. Y entonces ella sacó de su cartera uno de esos reactivos que cambian de color si hay hemoglobina, lo puso y cambió de color. Es decir, que era sangre, ¿no es cierto? Que no era un óxido, ni un hongo, ni nada de eso. Y entonces dijo, bueno, voy a ir a buscar una jeringa para tomar una muestra y analizarla. Entonces vino al ratito con una jeringa, trató de succionar y como era carne en realidad, sólida, no pudo. Entonces con un portaobjeto, ¿no es cierto?, con esos vidriecitos para el microscopio, sacó una de las esquirlas y se la llevó a un sanatorio que estaba relativamente cerca, el sanatorio del Buen Samaritano, y ahí la hizo analizar. Y esa misma tarde ya nos dijo que se trataba de carne y de sangre, pero que no podían especificar si era humana o no. Bueno, la cuestión es que volvimos a llamar al obispo, y el obispo, no, era viernes por la tarde, nos dijo, bueno, mirá, no está el cardenal, esperemos hasta el lunes.
Entonces así quedó, ¿no es cierto?, con un gran signo de interrogación. Por otra parte venían las misas de la tarde, en las que nosotros era una parroquia de mucha gente, así que teníamos ministros de la comunión, y era un tema el que los ministros vieran esto. Entonces, lo primero que hicimos fue pasarla a una caja fuerte que había en la sacristía, y después decidimos llevarla a un pequeño altar que organizamos en mi cuarto. Es decir, mi cuarto eran dos cuartitos chiquitos, un escritorio y un dormitorio, y entonces el escritorio lo preparamos, pusimos ahí el monumento, vieron ese sagrario móvil que utilizamos para la ceremonia de los Jueves Santos, pusimos un velador para que hiciera de lámpara votiva, y entonces ahí llevamos esta tinaja cerámica con esto que había adentro, que no sabíamos bien qué era. Bueno, vino entonces el fin de semana. Ese domingo era el domingo del Buen Pastor, el día en que se reza por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Toda esa semana, que había sido la tercera semana de Pascua, se había leído el capítulo sexto del Evangelio según San Juan, que era el discurso del pan de vida. Es decir, que para nosotros era muy significativo, ¿no es cierto?, porque veníamos escuchando que Jesús en el Evangelio nos decía: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá por mí. Bueno, y todo esto que de repente nosotros lo estábamos viendo detrás de estos velos eucarísticos, porque ahí estábamos viendo carne y sangre, ¿no? Bueno, cuando lo llevamos para arriba, lo lleva el párroco Juan Carlos Magno, y en el fondo de la iglesia había una Virgen de Luján. Recuerden que esto había pasado el Día de la Virgen, y entonces Juan se lo muestra a la Virgen y le dice: he aquí a tu hijo, le dice Juan. Y entonces él siente en el corazón que la Virgen dice: hagan lo que él les diga. Y nos lo comentó. Porque ya les digo, lo vivimos todos muy sobrenaturalmente, muy en paz, muy como un regalo de Dios. Bueno, la cuestión es que el domingo por la tarde, ya les digo, era el domingo del Buen Pastor, yo estaba confesando, y una misa la celebró el Padre Juan, la otra misa la celebró el Padre Eduardo Graham, las dos misas las diaconó Marcelo Tomaino, y bueno, las dos misas se manchó de sangre el copón, la patena, ¿no es cierto? Es decir, ese copón sin tapa en el cual se consagra la Eucaristía y se distribuye la Eucaristía. Entonces, cuando terminó la misa, la primera, vienen al confesionario y me piden la llave de mi dormitorio para guardar una patena. Cuando termina la otra misa, me piden la llave de mi dormitorio para guardar la otra patena. Una se había, el padre, el sacerdote había advertido que estaba manchada de sangre en el Padre Nuestro, y otra había advertido que estaba manchada de sangre en la comunión. Bueno, una patena era de estaño, la otra era de bronce sobre dorado. En la que era de estaño no se pudo analizar porque el estaño absorbió, así que quedó como una aureola simplemente. Pero la que era de bronce sí se pudo analizar, y coincidía la sangre esa con la carne que nosotros teníamos en el escritorio, es decir, algo asombroso. Bueno, la cuestión es que ese lunes entonces volvimos a llamar al obispo, el obispo vino a vernos, bueno, nos pidió que esperáramos que volviera el cardenal, nos pidió que guardáramos secretos sobre esto. Así lo hicimos, y durante un tiempito
hicimos algún tipo de análisis medio casero de algún amigo, de algún patólogo, de alguna persona que podía darnos datos sobre esto, pero no se hicieron quizás con todo el protocolo que hay que seguir cuando se trata de una investigación tan seria, ¿no? Y entonces cuando estuvo al tanto el cardenal Guarrachino, nombró a un investigador, un canonista, que era Monseñor José Luis Molagan, que en ese momento era obispo en Madre Admirable y era canonista, pero después era el párroco de Madre Admirable, pero después fue el obispo de San Miguel, después fue el arzobispo de Rosario y fue el secretario de la Conferencia Episcopal durante 6 años. Entonces él empezó las investigaciones acerca de esto, pero ya con la formalidad que correspondía. Ahora, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó que esto entró como en una vía muerta, porque pasaron muchas cosas, es decir, cambió el párroco, el nuevo párroco se enfermó, tuvo un ACV y quedó mudo por 2 años, entonces no se podía hacer cargo de una investigación como esta. También cada uno de nosotros nos fueron mandando a distintos destinos. Yo fui el primero que me fui, que me pasaron a la parroquia de San Nicolás de Bari. Entonces también perdimos contacto con la investigación, que ya no estaba en manos nuestras, sino que estaba en manos de este canonista. A este canonista lo hicieron obispo, entonces también dejó de pertenecer a la diócesis de Buenos Aires, donde se realizaba esta investigación. Empezó a tener mucho trabajo, por otra parte, primero como secretario de la Conferencia Episcopal, después como obispo de San Miguel y después como arzobispo de Rosario. Y entonces, evidentemente, todo entró como en una vía muerta. Que pasaban esos años, nosotros no nos animábamos a contarlo porque eso era lo que nos habían pedido. Y bueno, en un momento pensamos que esto iba a terminar. Hubo 2 episodios, uno en el año 94 y otro en el año 96, para similares. Yo no quiero hablar sobre eso porque yo no fui testigo de eso. Sí me llamaron para que lo viera, pero lo curioso de lo que pasó después en el 94 y en el 96 es que esas hostias que aparentemente se convirtieron en sangre se pudrieron, mientras que el milagro eucarístico del año 92 está hasta el día de hoy íntegro, ¿no es cierto?, intacto, nunca se pudrió, nunca se corrompió. Bueno, la cuestión es que así llegamos hasta 1999. Ya había muerto el cardenal Guarrachino, ya el arzobispo de Buenos Aires era el cardenal Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, y entonces aparece un investigador, Ricardo Gómez Castañón Gómez, que era un hombre que se dedicaba a investigar fenómenos sobrenaturales. Y entonces le proponen al cardenal Bergoglio si pueden estudiar estas hostias de la parroquia de Santa María. Y el cardenal da el permiso y entonces se hace un estudio muy riguroso, muy bien hecho, que constaba de 2 partes. La primera parte se trataba de la credibilidad de los testigos. Entonces nos llamaron a los testigos, nos hicieron una investigación, ¿no es cierto?, preguntas, para ver si ya habían pasado casi 8 años, para ver si nosotros seguíamos con el mismo relato, coincidíamos en las cosas que decíamos. Bueno, nos llamó la atención que algunas veces no coincidíamos exactamente en el relato los testigos, y eso nos preocupó, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, por decirles, yo decía, y yo fui a buscar a la médica y le conté,
Y el párroco decía, yo fui a buscar a la médica y le conté. Y el diácono decía, yo fui a buscar a la médica y le conté. Y entonces decimos, pero ¿cómo es esto? ¿No? Así, ¿quién fue a buscar a la médica y le contó? Y entonces eso, fíjense que fue muy bien tenido, porque aparentemente cuando hay un complot, las personas arman una historia, un relato, en donde queda claro qué es lo que dice cada uno. En cambio, cuando uno relata algo que pasó auténticamente, suele pasar este fenómeno que se llama de apropiación. ¿Qué les habrá pasado a ustedes cuando de repente alguien cuenta una anécdota de ustedes como propia? Y es eso, cuando algo se vive como muy intensamente, uno con una adhesión muy intensa, uno se apropia de ese fenómeno y lo cuenta como propio, lo recuerda como propio. Y eso nos pasaba. Bueno, la cuestión es que yo escribo un cuaderno espiritual, que ya voy por el tomo número 30 y tantos. Lo escribo desde el año 82, que fue el año en que tomé la decisión de ser sacerdote. Entonces, lo bueno que tenía ese cuaderno espiritual es que yo tenía escrito lo que había pasado en el momento que había pasado. Entonces era mejor que la memoria, ¿no es cierto?, porque era algo que estaba por escrito. Así que también ayudó ese cuaderno el mostrar, ¿no es cierto?, ya había pasado mucho tiempo, así que ya se había escrito mucho después, para como certificar, ¿no es cierto?, bueno, esto pasó, pasó tal día, pasó de esta manera. Entonces, una vez que pasamos ese primer discernimiento sobre que los testigos éramos creíbles, se pasó a la investigación de una muestra, ¿no es cierto?, de lo que quedaba del milagro eucarístico del año 92. Eso se lo llevó, puso en un sobre lacrado con un escribano que certificaba, se lo llevó a Estados Unidos, se lo sometió a una carga de test, ¿no es cierto?, cuya respuesta vino en el año 2000, y que la respuesta fue sustancialmente que se trataba de tejido estriado como el del miocardio, que estaba vivo y que estaba herido. Bueno, eso fue una respuesta muy fuerte, porque imagínense, había pasado 8 años, es decir, que ese tejido estaba vivo, es decir, estaba como está el tejido del miocardio en el corazón, que está vivo, no como se lo podría ver afuera, ¿no es cierto? Y además que estaba herido, que estaba produciendo sustancias para cicatrizarse, ¿no es cierto? Bueno, eso para nosotros fue evidentemente una enorme certificación. Y una vez que le comunican al cardenal Bergoglio esto, el cardenal Bergoglio nos llama para decirnos la respuesta y se compromete a ir el 8 de mayo del año 2000 a la parroquia de Santa María para celebrar la misa y para permitir el culto, ¿no es cierto?, de esto que él prefirió llamarlo signo eucarístico a milagro eucarístico. Bueno, esto es una cosa que, bueno, ustedes lo conocen al Papa, que le gusta decir frases que son muy propias de él, ¿no?, de su forma de pensar, porque técnicamente se trata de un milagro eucarístico. Pero él dijo que le convenía llamarlo milagro eucarístico, no algo que dijera la ciencia, sino algo que dijera la fe. Entonces, si había conversiones, si salían vocaciones, si crecía la adoración, si crecía el culto eucarístico, entonces el día de mañana eso sí lo iba a llamar un milagro eucarístico. Ahora, que si simplemente la ciencia nos dice esto es carne del miocardio, vivo y herido, entonces él prefería llamarlo un signo eucarístico. Pero en cuanto al culto, nos pidió que le diéramos el mismo culto que le damos a la Eucaristía, es decir, que lo expusiéramos en una custodia
que nos arrodilláramos frente a esto, que prendiéramos velas, ¿no es cierto?, cuando lo exponíamos. Es decir, que se le dio el mismo culto que se le da a la Eucaristía. Así que, bueno, el Cardenal Bergoglio permitió a partir del año 2000 que se lo exponga. Y así se hizo, primero una vez por semana, después dos veces por semana, se sigue haciendo hasta el día de hoy, es sumamente lindo, lo pueden ir a ver una vez por mes, perdón, los primeros viernes de mes a partir de las 20 horas y los primeros sábados de mes a partir de las 11 de la mañana. Después, más adelante, se hizo una capilla para el Santísimo, en donde detrás de una custodia muy linda que hicieron, sigan siendo la simbología del ponchito de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe. Detrás de esa custodia hay una caja fuerte en la pared, que es donde se guarda no solamente el milagro eucarístico, los copones de ese domingo, los otros restos que quedaron del año 94 y del año 96, y después toda gasita, toda jeringa, todo algodoncito que hubiera tocado esto en su momento, ¿no es cierto? Y entonces se guardan ahí. Después sé que se han hecho otros análisis, pero sobre eso no quiero hablar mucho porque yo no me enteré de una manera formal de esto, así como que cardiólogos han investigado los resultados de estas investigaciones y han encontrado muchas connotaciones, por ejemplo, que se trata de una sangre coincidente con la de la sábana santa y con la del milagro del anciano, también que se trata de un corazón que está sumamente estresado, lo cual evidentemente es muy significativo, ¿no? Así que bueno, eso fue el milagro eucarístico. Es curioso que si bien a todos nosotros nos emociona mucho cuando llegan estas fechas, el recuerdo de esa experiencia única que pasamos, es verdad que no tenemos una gran necesidad de volver a ver esto, y nos ha pasado a los cuatro, porque en realidad los cuatro tenemos claro que esto es la Eucaristía, ¿no es cierto? La Eucaristía en la que participan todos ustedes, que están los sagrarios de todas las parroquias, que celebra cualquier sacerdote, ¿no? Y entonces, que ese corazón que está vivo y herido, que está muy estresado, que es el mismo que el de la sábana santa y el de todos los milagros eucarísticos, es el corazón eucarístico de Jesús, ¿no? Así que evidentemente para nosotros el encuentro con esto, o el reencuentro con esto, es diario y es en la Eucaristía. Pero evidentemente es lindo contarlo porque despierta de alguna manera es la convicción de que es verdad, ¿no es cierto? Es decir, esto yo lo vi, ¿no es cierto? Es decir, esto fue así, ¿no es cierto? Realmente, un día estábamos mirando esto en la mesa, el párroco tomó un palillo de dientes, lo pinchó y sangró delante de mis ojos, ¿no? Y nosotros lo vimos, ¿no? Es decir, estaba vivo. Yo todos los días cuando me levantaba, lo primero que hacía era olerlo, porque pensaba, un pedazo de carne fuera de la heladera tiene que empezar a pudrirse, y nunca, nunca, nunca tuvo olor, nunca se corrompió, siempre se mantuvo fresco, simplemente que a los 40 días más o menos se evaporó todo el agua que había en ese cuenquito, y entonces esto se convirtió como una costra que quedó pegada al fondo y que después se fue despegando, ¿no es cierto?, solita, y que al final quedaba pegadita por una pequeñísima parte y el párroco le dio un tironcito y entonces se desprendió. Y entonces eso es lo que hoy se muestra entre dos vidrios en una custodia, es eso que el párroco desprendió y que cuando se lo ve a trasluz se ve claramente que se trata de tejido, y que si bien uno cuando lo ve a simple vista es marroncito, cuando se lo ve con una luz a trasluz se ve claramente que es rojizo, ¿no?
Así que, bueno, ¿qué significa esto? Que Jesús no sabe cómo decirnos que está en la Eucaristía y que nos reclama, que lo busquemos, que nos alimentemos de Él, que lo miremos, que lo adoremos, que vayamos a abrirle nuestro corazón, que en cada adoración está Jesús vivo, escuchándonos, presente, que en cada Eucaristía está Jesús vivo, que viene a habitar en nosotros. Y que bueno, como nosotros no le hacemos caso, inventa formas así medio raras para recordarnos. Una vez que esto pasó, uno se fue enterando, ¿no es cierto? Esto también pasó en tal lugar, esto también pasó en tal otro lugar. Hace poquito hubo un episodio muy similar en Polonia, que fue muy rápidamente estudiado por el obispo. Es decir, evidentemente Jesús está como tosiendo, acá estoy yo, ¿no? Así que hagámosle caso y vayamos a adorarlo. Dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.